Bien amigos, así comenzamos nosotros todo lo que tiene que ver con esta nueva edición, ¿no? Lo que estamos creando, que es el noticiero deportivo a través de arroyitociudad.com.ar. Arrancamos con la jornada del básquetbol, lo que se llevó a cabo el día viernes, donde el U17 de nuestra ciudad, así como primera división, se midió con Sportivo Belgrano de La Para. Ahora lo que estamos observando son las imágenes del U17, donde se dio una gran victoria del equipo de nuestra ciudad. Por ahí nosotros publicábamos en arroyitociudad.com.ar que es un equipo que había ganado con cierta autoridad, ¿no? Refiriéndonos al U17, donde fue victoria por 54-36. Lo que no podemos graficarle ahora, ni le podemos decir o le podemos contar, es el tema de tabla de posiciones, porque todavía no hemos recibido nada con respecto a ese tema. En lo que refiere después ya a primera división, fue 79-56 la victoria para el equipo del Belgrano de La Para, donde aquí, bueno, se registró una victoria por bando, ¿no? Escaso marco de público, muy poca gente está acompañando todo lo que tiene que ver con la actividad y lo que tiene que ver con el básquetbol, pero como siempre nosotros el enorme agradecimiento a todos los dirigentes del Deportivo y Cultural. El enorme agradecimiento por las atenciones de siempre. Bueno, y ahí entonces lo que estamos viendo son imágenes del U17 en esta gran victoria del equipo verde ante el Sportivo Belgrano de La Para. Los dejamos nosotros ahí que sigan compartiendo imágenes. Thank you.
Y ahora en lo que tiene que ver con el hecho del fútbol infantil, aquí en nuestra ciudad también con una muy buena iniciativa, ¿no?, por parte de la gente del Deportivo y Cultural, como el Deportivo 24 de Septiembre, se llevó a cabo, se jugó el clásico de las inferiores, esto con la intención de recaudar fondos, ¿no? Acá las imágenes que estamos viendo tienen que ver también con un encuentro de escuelita de fútbol que también se llevó a cabo y que concentró a una muy buena cantidad de público. En realidad, pese al día, calor, un poco también de viento, como ustedes pueden escuchar, la jornada fue exitosa, ¿no? Digo, por ahí desde el punto de vista, cuando uno habla de la gente que se tiene que llegar y que tiene que estar en toda esta iniciativa que organizan las instituciones con la única idea de recaudar fondos, ¿eh? Bien, en materia de resultados te digo que en lo que hace al hecho competitivo, para ponerlo así de esta manera, el Deportivo Cultural y el Deportivo 24, en la promocional fue victoria por 1-0 del Deportivo Cultural, en la preinfantil 3-0 fue la victoria del Verde, en infantil ganó 8-0 el equipo del Cultural de Rollito, en la prejuvenil ganó 1-0 y en la juvenil fue victoria del Deportivo 24 por 2-1. Esto, reiteramos, una muy buena iniciativa por parte de los dirigentes y siempre nosotros decimos hay que augurarle lo mejor cuando se trata de organizar este tipo de cosas. También vamos a señalar de que este ha sido el partido de ida y que el partido de vuelta se va a estar jugando este sábado 6 de septiembre a partir de la hora 2:30, pero en el estadio del Deportivo 24 de septiembre, ¿no? Ahí entonces, imágenes que le estamos brindando nosotros de lo que estamos viendo en materia de las categorías, en materia de lo que ha sido el encuentro de escuelita de fútbol y todo lo que hace al fútbol infantil, como decimos siempre, al cual hay que difundirlo, hay que siempre hacer mención de la manera que trabajan los dirigentes, ¿no? Los famosos teros no faltan en todo encuentro, ya sea fútbol, rugby, siempre están. Ahora con el condimento que las dos instituciones tienen sus teros, ¿no? Digamos, teros del Cultural y teros del Deportivo 24, porque también los hemos visto en la cancha del Deportivo 24. Jornada a pleno de fútbol infantil. Felicitaciones nuevamente para todos los dirigentes por esta iniciativa. Y como siempre, nuestro programa y nuestro noticiero deportivo a entera disposición de todos los que ellos realicen y organizan. Así que por lo pronto, nuevamente las felicitaciones. Bueno, compartimos las últimas imágenes que nos quedan de todo lo que tiene que ver con este choque clásico en inferiores entre el Deportivo y Cultural y el Deportivo 24 de Septiembre, ¿no? Junto a todo lo que tiene que ver con la noticia, ISS Sport, aquí en arroyitociudad.com.ar. Ver con la actividad del rugby, vamos a señalar nosotros en este caso que el jornada del día sábado, ¿no? Imágenes que podemos estar compartiendo aquí en el noticiero, donde los hurones recibieron la tablada, el M14 fue victoria del equipo de la tablada por 25-20, también en lo que hace el M16 fue empate en 17, en lo que tiene que ver con el M19 fue victoria de la tablada por 26-5, ¿no? Ahí para tener más o menos lo que han sido los resultados. Después ya hubo jornada también en el día domingo, la jornada del domingo donde se jugó primera división, donde los hurones en primera vencieron por 33-19 a la UTN y en reserva fue victoria 31-10 para el equipo de los hurones, el equipo de la ciudad de Arroyito, ¿no? Toda la actividad del rugby también, que se ha concentrado en el fin de semana, la jornada ventosa, pero digamos con sol, en una cancha que ustedes pueden ver en las imágenes ahí, es impecable como está. Seguramente van a seguir trabajando los dirigentes. Digo esto porque vienen trabajando intensamente sobre la cancha, ¿no? Por ahí la cancha de los hurones ha sido elegida para jugar grandes finales o semifinales, en el orden de lo que tiene que ver con la Unión Cordobesa Rugby
en aquellos choques decisivos y que han puesto la ciudad de Arroyito ya, digamos, en la gráfica de distintos medios, haciendo notar el enorme crecimiento de todo lo que hace la familia de los huracanes, ¿sí? Bueno, las imágenes entonces los dejamos que sigan observando ustedes. Actividad del rugby que ha sido cubierta por arroyitociudad.com.ar. Jornada también la que se ha vivido en el tema del básquetbol, ¿no? La verdad que en el básquetbol de la Liga Regional de las Varillas, ¿no? Algo que nosotros venimos siguiendo desde que ha comenzado toda esta actividad, donde se ha jugado la cuarta fecha, donde aquí en esta ciudad las imágenes son del partido entre el Deportivo 24 de Septiembre y la gente de Luque, Asociación Deportiva Luque. Los resultados fueron: Esportivo Sacando 88, La Cruz 65, Alma Fuerte 80, Cultural de la Francia 68, El Polideportivo Villa Rosario 44, Tiro Federal 52. Este partido fue sorprendido en el tercer cuarto, para que más o menos habrá que ver después que haya terminado el Tribunal de Disciplina. Todavía no se ha recibido nada aquí en la redacción sobre este tema. El Deportivo 24 de Septiembre venció por 74-67 a la Asociación Deportiva Luque. Argentino de Pozo del Molle venció Huracán 76-54, que eran los dos partidos que habían quedado pendientes en el lado del Deportivo 24 con Luque y también Argentino de Pozo del Molle con Huracán. Esta fecha donde el Deportivo pudo ganar un juego que se hizo bastante disputado, ¿no? Donde nosotros por ahí veíamos que solamente en el primer cuarto, allá por el primer cuarto donde se registra un 17 iguales cuando prácticamente iba a sonar la chicharra, clavó un triple la gente de Luque para dejar el primer cuarto 20-17. El segundo cuarto, estamos hablando de los globales, no sería 33-31. El tercer cuarto 50-50, había sacado una diferencia el Deportivo y se lo termina emparejando Luque, se pone en 50-50 y en el último cuarto, bueno, ya ahí termina acentuando la gran victoria del equipo dirigido por el Mauri el Sabatero, donde pone 74-67 el resultado final. Gran victoria para el equipo de los Chimangos Azules en su estadio. Recordemos que toda la segunda fecha la va a jugar de local, porque la primera fecha lo hizo todo en condición de visitante. Y de a poco los muchachos van terminando de terminar su estadio. Faltan algunas cositas. Ahí lo vemos al Popo y Sabatero
arreglando el tema de la red también. Acá todo el mundo labura como lo hacen casi todos los clubes, digamos todos los clubes, ¿no? Porque si no es imposible poder llevar a cabo esta actividad. Entonces, por lo pronto, me parece que es excelente que esto se pueda hacer y que el Deportivo tenga la posibilidad también de tener primera división en básquetbol y que hoy lo ve, si se quiere, metido en los de arriba, en lo que es la tabla de posiciones, para los próximos, digamos, en esta edición especial que hemos sacado en el día de hoy, en la cual estamos trabajando también en la elaboración del mismo noticiero, ya le vamos a poder poner tabla de posiciones y todo lo demás. Lo vamos a armar para que usted lo pueda disfrutar a través de arroyitociudad.com.ar. Gran victoria entonces el equipo del Mauri Sabatero, enorme victoria para el equipo de los Chimangos, victoria chimanga, como decimos nosotros, con la asistencia de público que siempre se viene manteniendo, religiosamente pagando su entrada, y que además pagar la entrada y tener la posibilidad de llenar un cupón para que después tengas premio, ¿no? Bien, entonces les dejamos ahí, les regalamos los últimos, sí que las últimas imágenes, ¿no? De lo que es este bloque de básquetbol, donde hace la Liga Regional de las Varillas, hace la enorme victoria del Sportivo 24 sobre la Asociación Deportiva Luque. Felicitamos a quienes han tenido la posibilidad de organizar, porque digo, está bueno por ahí acordarse de la gente que organiza cosas y hacer mención y a felicitarnos, ¿no? Para alentarnos a que siga. Estamos hablando del fútbol femenino, donde se llevó a cabo en la ciudad de Arroyito, más precisamente en el Nicolás Batalla, se tuvo la gran posibilidad de contar con este encuentro, este torneo, que quizás estaba diagramado de otra manera, quizás se quería hacer otra cosa, pero primero que vamos a lo que vamos a decir, que salió perfecto, y felicitamos nuevamente. Bueno, hay algunas instituciones que no pudieron llegarse, otras confirmaron que no podían venir, pero lo importante y lo que hay que destacar es aquellos que estuvieron, ¿no? La gente de San Miguel, la gente de Luque, la gente de La Tordilla, la gente de La Pichana, la gente del Sportivo 24 de Septiembre, la gente, por supuesto, el anfitrión, el Nicolás Batalla, que las imágenes que estamos viendo es el partido entre el Nicolás Batalla y el Centro Vecinal San Miguel, ¿no? Donde fue victoria por 4-0 para el Nicolás Batalla. Digamos que lo que hace por ahí a cómo finalizó este torneo, primer lugar fue para el Sportivo 24 de Septiembre, ahora ha sido dirigido por nuestro amigo Pancho, y después el segundo lugar fue para Pichana y el tercer lugar fue para Nicolás Batalla, ¿no? Ahí, entonces, imágenes que estamos compartiendo es del partido, si se quiere, clásico. Alguien me dijo, se está jugando el clásico, me dice, entre San Miguel, Nicolás Batalla y San Miguel.
Una jornada que por ahí quizás es un poco calurosa, como ha estado toda la jornada del día domingo, pero donde las chicas hicieron del fútbol. Veíamos nosotros que, está bien, nosotros estuvimos en el tramo del horario del mediodía, mucha gente se iba llegando de a poco, y seguramente a la tarde ha estado muy lindo para poder seguir toda la actividad del fútbol femenino. Esto es una jornada que nosotros realmente auguramos desde acá, humildemente, de lo que hacemos el noticiero deportivo, lo que componemos Pasión Deportiva, lo que hacemos arroyitociudad.com.ar, que ojalá se pueda seguir realizando y se pueda hacer. Por ahí quedó en una nota que realizáramos en el programa radial de la 99.9, el FM Top, sobre si existía la posibilidad de una liga. Bueno, se mencionó que podría haber posibilidad de organizar una liga de fútbol femenino. Ojalá así sea. Como también auguramos que también se dé la posibilidad de tener una liga del fútbol senior, ¿no? Que también estaría muy bueno que así sea. Si bien es cierto, se hizo una, pero se está estudiando la posibilidad de hacer otra. Entonces, nuevamente las felicitaciones para toda la gente, para todas las chicas de el Nicolás Batalla, para todas las chicas de Pichana, el Sportivo 24, la Tordilla, la gente de Luque, a todos los que participaron. Fueron los cruces o las semifinales del fútbol mayor, donde en el Cultural Recreativo de San Bartolomé, en la cancha del Cultural Recreativo de San Bartolomé, el equipo local lo recibía al Trébol Basket Club del Tío. Ahí vemos a la gente de San Bartolomé, ahí lo vemos a mi amigo Horacio Badino, está cómodo sentadito también ahí en su reposera, mientras estamos observando las imágenes del partido, ¿no? Un partido que tuvo en vilo a todos hasta el final. Son esos partidos donde vos decís, se viven a pleno, ¿no? Porque, digamos, si tenemos que por ahí hacer un pequeño comentario de lo que fue este partido, a los 5 minutos el Boli Álvarez puso el 1-0 para el Cultural Recreativo San Bartolomé. A los 15, el Nico Bazano, uno de los goleadores que tiene la zona oeste, pondría el segundo tanto para su equipo, para el San Bartolomé. Y después, tratando de ser un poquito ordenado, el Trébol, no desesperarse, llegaría el descuento allá por los 26 minutos en una jugada de penal, donde el árbitro Eduardo Rodríguez marca pena máxima, interpreta de que lo toman al delantero Lisandro Mana, y que en el caso de Juan P. Viñolo transforma en gol el descuento 2-1, y el partido ahí empezaba a jugarse de otra manera. A los 42, ya cerraba prácticamente el primer tiempo, a los 42 aparecería Nahuel Ludeña para poner el segundo tanto para el Trébol, un empate, y esto dejaba para el segundo tiempo, decíamos nosotros, todas las incógnitas, las dudas, cómo iba a encarar uno y cómo iba a encarar el otro, pero como todo partido, ¿no? Y máxime cuando sabe que hay definición por penales, ya pasado los 25 minutos, los 30 minutos, muchos empiezan a cuidar, muchos empiezan a tratar de que los minutos no le jueguen en contra, nadie quiere arriesgar, y esa es una situación que estamos acostumbrados siempre a ver por ahí cuando está este tipo de definiciones, donde no hay posibilidad de revancha. Acá era Caro Cruz y había que tratar de sacar el partido. En segundo tiempo, donde quizás por ahí podemos mencionar alguna que otra, hubo una jugada muy clara del Nico Bazano que ante la salida de Froilán Díaz se la tira por arriba y la pelota se va afuera. También hubo un zapatazo, un tiro libre de Michael Maritano que obliga a Bustos a una gran atajada. Digo, como para nombrar alguna de las jugadas que nos tocó ver en esta segunda parte, en este segundo tiempo. Y después, bueno, ya vendría el cierre definitivo con la definición por penales, ¿no? Bueno, una definición por penales que nosotros los vamos a invitar a ustedes, los vamos a dejar a ustedes que la puedan seguir. Tenemos la ejecución de todos los penales para que ustedes lo puedan observar aquí a través del noticiero de arroyitociudad.com.ar. Una jornada a pleno se vivió con el fútbol. En la otra semifinal fue victoria de Marina ante el Sportivo Belgrano de San Francisco por 2-0 con goles de Faría y Arpocio. Y ahora se ve en la cara el próximo domingo en la cancha de Marina para saber quién va a ser el campeón, donde una zona que tiene todo resuelto ya.
porque Marina va a estar en zona campeonato. El Capo Tordillense, que viene de ganar el clasificatorio del pasado año, está en zona campeonato. Sportivo Belgrano entra por tabla general también a zona campeonato, y casualmente el Trébol también entra por zona campeonato, digamos, por tabla general a la zona campeonato. Acá estamos viendo las imágenes de la ejecución del penal por parte del Trébol, donde vendría el descuento, la cosa se pondría 2-1, y después a posteriori, como mencionamos nosotros, vendría el tanto de, digamos, de hipotético, después vendría el empate, ¿no? Bueno, ahora estamos ya en la definición por penales, ¿eh? Ahí se la vamos a dejar para que ustedes la puedan seguir, ¿no? Pero mientras ustedes ven las imágenes, yo te cuento un poquito. El primer penal lo pateó el Maico Maritano por parte del Trébol. El que ejecutó por el lado de San Bartolomé, el primero fue Franco Yenta, el segundo del Trébol fue Lichimana. El segundo para San Bartolomé fue por parte de Mariano Yenta. Vendría el tercer tanto a cargo del Tommy Vadino, que transforma en gol. Y al ejecutar José Taborda para el Cultural Recreativo San Bartolomé, Froilán Díaz le contiene el penal. Las cosas ahí empezaron ya a preocupar en lo que tenía que ver el banco del equipo del Pini Garnero, ¿no? Empezaban las preocupaciones. Y ahí estamos viendo la ejecución de los penales. Ahí estamos viendo, estamos observando el penal ahora le toca al Trébol. Se continúa con la definición. Después vendría Juan Piviñolo también para el Trébol. Y en el caso de Roque Guevara, marcaría para el Cultural Recreativo de San Bartolomé. Y quedaría el último tanto, que sería el convertido por Tuninetti, y que le daría la gran victoria al Trébol Hockey Club del Tigre, muy festejada por su gente. Ahí vemos que todos saltan a la cancha, realmente con un grito, pero ahí con un cierto ahogo, ¿no? Porque si por ahí marcamos lo que pasaba en el primer tiempo, y nosotros decimos, ahí vemos al cuerpo técnico con mucha emoción, con mucha alegría, y indudablemente está bien que lo festejen, está bien que así sea, ¿no? Es lo que siempre, al fútbol hay que festejarlo, no hay que sufrirlo. El fútbol es fútbol, ¿eh? En nuestra ciudad, el equipo de Huracán de las Varillas se llevó una importante victoria en lo que es primera división de vóley por la Liga Interdepartamental, donde venció 3-1 al equipo del Deportivo y Cultural. Jornada de vóley que arrancó allá por las 22:30. Las imágenes que estamos observando fueron tomadas a los inicios del partido, y al cierre de nuestra edición teníamos el resultado final, donde victoria del Globo, victoria de Huracán por 3-1 sobre el Deportivo y Cultural Arroyo. Desde nuestro medio, lo único que nos queda a nosotros es agradecerles a todos, ¿no? El enorme agradecimiento por ahí a los que seguramente después van a estar corrigiendo todo lo que venimos realizando. Este es una especie de noticiero, si se quiere, un demo, ¿no? Porque estamos al aguardo de las plantillas, todo lo que hace a cada uno de los bloques. Por lo tanto, era simplemente que aquellas imágenes que hemos tomado en el fin de semana no quedaran guardadas en un archivo, ¿no? Sino que ustedes las pudieran presenciar. A todos, como siempre digo, enormemente gracias por la compañía, por seguirnos en arroyitociudad.com.ar y por permitirnos a todos ser parte de esto tan lindo que tiene que ver con el hecho deportivo. En lo que hace la próxima semana estaremos nuevamente con la edición, ya con la idea de que el lunes por la noche ya esté el noticiero en arroyitociudad.com.ar.